Buenos días, chicos. Empezamos el martes con mi desayuno favorito, pero esta vez va a ser con crema de cacahuete super mega casera, ¿vale? Me la han hecho especialmente para mí de regalito y tiene un toque tostado final que alucináis. La relación que he hecho siempre yo en este mejunje es el doble de queso fresco, que es este el que uso, el doble de lo que eche de crema de cacahuete. En este caso va a ser 100 y 200. Así que nada, chicos, vamos al lío. Ya sabéis que estas cosas con una mano. Le ha quedado, a pesar de ser casera, una textura sensacional. Pero sensacional, ¿eh? Vamos a ver si no la liamos. Un poquito más. Esto es como cuando echas gasolina al coche, que si lo clavas. Bueno, vamos a pegar ahí un chupetón y arreglado. Nada, necesito la otra mano, chicos. Así que este es el mejunje que tanto me gusta y esta vez es que ha quedado más oscura. La crema de cacahuete casera ha quedado más oscura y me gusta más, sinceramente. Me gusta bastante más. Porque el toque tostado final que tiene está delicioso. Bueno, chicos, y cuando los focos de estrés externo pegan duro, nos ponemos música relajante con mi lamparita de colores que va cambiando de manera gradual de color. Música relajante. Ahora un poco porno se pone. Va cambiando de colores. Y agüita caliente. Y aquí nos metemos hasta que se acaben los problemas. Pues nada, chicos, esto es mi terapia a veces para controlar y gestionar el estrés externo. El bañito caliente con música relajante. Chicos, y para cenar tenemos pechuga de pavo y verduras varias, a la que le he añadido un montón de cebolla, que le da un toque que me encanta. Hay un montón de cebolla, como media cebolla de estas de las grandes, y un platanito. Bueno, chicos, nos va a dar nostalgia, pero última vez que voy a grabar aquí, ya no está. Por cierto, nunca usé esa máscara. Quería usarla para algún vídeo, haciendo un poco el mongolo. Y bueno, chicos, este es el sofá del arrendador. El mío ya está en mi casita. Y esto ha quedado como una auténtica... Bueno, todavía me falta trabajo ahí. Y también algo de trabajo aquí. Tengo que bajarle su cama porque yo me compré un somier. Porque el somier que me dejó era una mierda, y el colchón también, y me reventaba la espalda, así que me lo compré y me lo he llevado. Y nada, chicos, aquí me he llevado absolutamente todo. Y para comer me he hecho esto porque no me apetecía cocinar nada. Un buen bol de crema de cacahuete con queso fresco batido, pero un buen bol, 150 gramos de crema de cacahuete. Y voy a aprovechar a subir el vídeo del domingo, antes de desconectar esto, que tengo que ir a Vodafone a que me den fibra en mi nueva casa. Por cierto, esta es la última vez que grabo aquí, pero eso no significa que posteriormente a este vídeo no vayáis a ver vídeos en esta casa. Me explico. Hay vídeos que ya están hechos que se van a subir después, porque con el tema de la mudanza, pues obviamente preparé vídeos de antemano para tener una reserva. Entonces no os volváis locos con el orden cronológico de los hechos, ¿vale? Esta es la última vez que estamos aquí. Este vlog se va a subir antes que un vídeo que saldré con el típico fondo, ¿vale? No quiero polémicas en los comentarios. Venga, chicos, me voy a comer esto. Bueno, chicos, voy a hablar bajito porque es tarde. Ha caído esto de postre y la cena ha sido una pizza del Telepizza. Toda la tarde de mudanza. Mirad cómo tengo la casa, como una leonera. Hemos puesto provisionalmente
unas bombillas. Ahora voy a hacer un tour por mi casa. Mirad qué hora es. Hemos acabado ahora mismito, hace nada. Y me voy a tomar eso y a la cama, porque estoy destruido. Os voy a enseñar un poquito la leonera. Hemos puesto un punto de luz allí. Aquí de momento no hay luz. Hemos puesto otro punto de luz aquí, que más o menos me ilumina toda esta parte, porque aquí tampoco tenemos luz. Y bueno, todo esto mañana lo tendré que barrer. Y bueno, chicos, no os asustéis, pero mirad cómo tengo la casa. La bici, mi colección de consolas, el colchón para la habitación de los invitados, el somier. Esto es una parte del sofá, esto es otra parte del sofá, el sofá, la escalera. Hemos puesto otro foco, este es provisional porque aquí va a ir otra lámpara. Este es un foco de LED, pero aquí no va a ir LED. Así que es provisional porque era más sencillo. Y es que nos hemos puesto a montar, bueno, todo esto es mi ropa. No tengo armario todavía. Y nos hemos puesto a montar esto de manera provisional. A toda hostia, porque se nos ha hecho de noche. Porque en teoría, todas estas lámparas son las que hay que colocar. Aquí, por ejemplo, pues en la cocina no hemos puesto luz. Y bueno, tengo también la cocina como una leonera. Ya tenemos electrodoméstico. Bueno, claro, no sé, os lo enseñaré mañana. Y hoy he conseguido luz, o sea, electricidad y agua. Ya tenemos agua, chicos, mirad. Un jugador de baloncesto que esté de moda. Joder, no, Curry. Curry, el mejor lanzador de los tiempos. Stephen Curry, va, así es. Primera vez, macho. Bueno, chicos, voy a hablar bajito porque es un poco tarde. El domingo ha consistido en poner, atentos allí, joder, ahí, puta cucada, en poner lámparas, ¿vale? Esta de allí, allí la veis, allí. Y bueno, como podéis ver, mirad la mesa provisional que me he hecho para cenar y ver el ordenador. Bueno, también hemos puesto, atentos, allí modo pecera, no sé si la veréis. Y bueno, os vamos a ir un poquito para arriba, ahí os enseño. Bueno, espera, atentos, 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 atentos. Allá arriba, si le meto, ahí, y se hizo la luz y brilla con mi calva. Y te reflejan los ojos y necesitas unas gafas de sol para terminar de ver este vlog. Bueno, os voy a enseñar. Atentos, atentos, atentos. Esta, que voy al revés. Muy cookie también. Y hemos puesto esta y aquella de allí. Y ahora os voy a enseñar algo de lo mejor de todo. Si le meto aquí, mirad, chicos. Mirad, mirad, mirad.
son 15 metros cuadrados de terraza. Puedo hasta hacer ahí, ponerme una piscina y nadar. Así que nada, chicos, mi domingo ha sido pues eso, venir a montar esto con mi hermano, gracias a mi hermano, que si no es por él no lo monto, y gracias a mi padre, si no es por su ayuda esto no sería posible. Y nada, chicos, me despido ya. La semana que viene espero enseñar ya la casita un poquito más con aspecto de casa de verdad, porque todavía se ve muy provisional. Por acá hay un montón de cosas, por allí un montón de trastos, así que bueno, un proceso lento, poco a poco. Mañana vamos a ir a comprar la televisión, que al final, que va a ir ahí. Y al final he decidido que como el sofá está tan lejos, es que mira, está muy lejos, pues seguramente, como no se dispara muchísimo el precio, me voy a comprar una de 65 pulgadas, que es una señora tele. Ya la veréis puesta ahí con unas luces de estas de LED a lo youtuber profesional. Y nada, chicos, pues la semana que viene ya seguimos aquí con este trajín y a ver si acabamos. Y nada, chicos, como siempre os digo, muchas gracias por verme. Espero que hayáis tenido una semana sensacional. Y como siempre os digo, muchas gracias por verme. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.